Estamos en el momento supremo de la redención. Jesús, colgado en la cruz, se ha dirigido a su madre y al discípulo a quien tanto quería. Ahí tienes a tu madre. Y desde aquel mismo instante Juan recibió a la Virgen por madre suya. ¿Cómo destaca el evangelista que la recibió por suya? ¿Era tan grande lo que Jesús le entregaba? La donación de la Virgen María por madre nuestra era la culminación, el remate final del amor de Dios por ti y por mí. Por esto, Juan nos dirá a continuación, viendo Jesús que ya todo estaba cumplido. Es decir, entregando a su madre, Jesús ponía colofón a su obra salvífica. Pero a mí me gustaría destacar que en Juan, y en ti y en mí, la Virgen recibió al mismo Jesús que había engendrado en sus virginales entrañas. La Madre de Dios es mi madre y me ama con el mismo amor que amó a Jesús. Ella no ve en mí cosa distinta de Jesús. ¿No es para volverse loco de amor y de alegría? Lo que tanto podemos desear y vemos tan lejano, ser otro Jesús, otro Cristo, lo ve en mí la Virgen Madre. Soy otro Jesús a sus ojos, y como tal me recibe, me ama, me cuida. Nada mueve tanto el corazón a amar como el sentirse amados. Si captamos esta maternidad de la Virgen sobre nosotros, la recibiremos como tal madre. Este término recibir lo emplea el evangelista Juan en el prólogo de su evangelio como condición esencial que nos concede la potestad de ser hijos de Dios. Ahora, junto a la cruz, remacha la necesidad de recibir a la Virgen por madre en orden a esa misma filiación divina con la que Jesús corona la redención. Por tanto, no se trata sólo de saber que la Virgen es madre nuestra, sino de recibirla como tal madre, entregarse confiadamente a su acción maternal en nosotros, quererla con locura y dejarse querer. Que ella misma nos conceda tan inmensa gracia.